Hoy es un día grande, un día bonito para todos los galileos, para todas las galileas, pero también para toda Cartagena. Todos los que amamos Pozo Estrecho y los que tuvimos la gran oportunidad no solo de conocer y de compartir momentos con Maite, sino también los que tuvimos la oportunidad de quererla y compartir con ella muchas reflexiones de vida. Que aunque todos sentimos a Maite como una galilea, también todos sabemos que no nació aquí. Paradojas de la vida, ¿no? Nació en un paraje situado entre La Palma y La Puebla. De hecho, veo también aquí a vecinos de La Palma. Y luego se vino aquí a Pozo Estrecho. Se trasladó cuando tenía 28 años... después de estudiar artes y oficios en Murcia y escultura y talla de piedra en Madrid, y aquí instaló su taller, un taller donde modeló sus hermosas, como decía ella, criaturas en movimiento, bailarinas, caballos, toros, desnudos, todos ellos fundidos utilizando la tradicional y laboriosa técnica de la cera perdida. Pero no solo era la técnica, era lo que ella y su arte representaba para muchas de nosotras. Fue la única mujer a nivel europeo que realizaba todo este proceso del que les he hablado, de esta técnica artesanal. Ella fue profesora de la Universidad Popular, por eso la recordamos en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena, que depende de la Concejalía de Cultura que dirige el señor Martínez Noguera, donde todos los que han pasado por allí como alumnos y alumnas de la Universidad Popular la recuerdan con entrañable cariño, como era ella. Pero es que no solo se quedaba aquí en nuestra Cartagena, impartió cursos por toda España, por el extranjero, participó en encuentros de arte, exposiciones por todo el mundo, y su vida transcurrió a caballo entre su casa en Pozo Estrecho, concretamente en Lomorago. Se ríen porque es muy cerquita de donde viven mis padres, somos vecinos. Maite era esa puerta a la que siempre llamabas y siempre, siempre había una respuesta y si no, una solución. Prueba de ello es su colaboración de forma desinteresada con entidades tan queridas sociales como puede ser Prometeo. Los he visto al llegar, es que tanta gente. También con el teatro La Aurora, también con muchas asociaciones del pueblo, pero también de todo el término municipal de Cartagena. La escultura con la que hoy rendimos homenaje en esta plaza es una réplica de una de sus obras. Animo a todos a que nos ayudéis a cuidarla, a mimarla y a que permanezca siempre, porque esta plaza tiene que recordarnos que Maite no puede quedar en el olvido. Es un hecho conseguido colectivo de todos, porque si por algo nos caracterizamos los galileos es por nuestro espíritu de reivindicar siempre. Es verdad que hemos conseguido pues esta plaza por iniciativa de la Junta Vecinal, que ha demostrado que somos un equipo al margen de lo que pensamos. Es verdad, y me lo recordaba hoy comiendo el concejal Martínez Noguera, que aquí se plantaron, de lo primero que hubo, ¿verdad?, fue unos árboles, que ahora los veremos, que plantó Javier Lorente. Y también con los vecinos de la zona, claro, él solo no lo iba a hacer. También quería reconocer la figura de Javier Lorente, amigo personal de mi madre y uno de los artífices también, creo, de este momento. Perdonadme que seguramente me emociono, no porque esté triste ni mucho menos, es alegría, pero bueno, cuando hablo de mi madre, como hijo suyo, supongo que es normal. Pero bueno, quería destacar la figura de Maite, nuestra madre, no solo como la artista de reconocida trayectoria y por la calidad de su obra, sino como la persona generosa implicada con las acciones de su pueblo, de Pozo Estrecho. Persona que tenía un oído para cualquier tipo de asociación cultural que viniera a pedirle colaboración. Y creo que eso es de destacar.
Ya voy a terminar muy fácil diciendo que espero que las personas que conocían a Maite la recuerden de la misma manera que lo hacemos su familia, que no puede ser de otra forma que una sonrisa y con alegría, la alegría que ella nos transmitía. Así que, sin más, muchas gracias y...